Nuestro del Perú, ministro de Comercio Exterior y Turismo, señor José Luis Silva, en esta ceremonia se va a dar a conocer los alcances y la importancia para el intercambio comercial entre Perú y el bloque europeo para mejorar y fortalecer las políticas de inclusión social y el crecimiento económico en el Perú. Escuchemos. Muy buenos días, señor presidente de la República, señor Rayén Zumala, embajador Aiden, viceministros de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior, amigos presidentes de gremios, empresarios, amigos todos. Antes de dar las palabras de bienvenida, quisiera compartir con ustedes un video que han preparado muy rápidamente para esta ocasión. Si fueran tan amables de poner el video. En estos momentos se va a apreciar un video que pone en manifiesto las ventajas competitivas que le otorgan al Perú este inicio del intercambio comercial con la Unión Europea. I'm impressed by what I've seen here in on the fair, and I think the Peru has a good chance to be more known in the rest of the world for what they can offer in terms of quality and production. Recomiendo a cualquier persona que tenga pensado crecer su negocio, visitar Perú y la feria, que es una maravilla. La esencia del Perú Home es ser una vitrina exportable. Mis expectativas son ganar este concurso y promover al Perú siendo la próxima embajadora de la marca país. Nuestro país tiene una gran riqueza, un potencial humano grande. Se preocupa el comercio justo a lo que es un pago mano de obra, el ingreso de la familia. Nosotros queremos un poco diversificar nuestras colocaciones y eso me motivó a participar en este red de negocios. Me parece bastante bueno esto de acercar el cliente al comprador en el lugar de origen. De todas las oportunidades que he tenido he salido contenta, sobre todo por los contactos que hago. Que vengo al stand de Perú y es un placer ver cómo ha estado creciendo y además me encanta la marca de país. Esta es la feria más importante de productos orgánicos del mundo y el Perú estuvo presente. La fortaleza que yo veo como parte de mercadeo es que los productos de Perú son algo de muy buena calidad, son productos exóticos. Es la posibilidad de estar con muchas empresas de Perú en un corto periodo de tiempo. Difícilmente podríamos hacer lo mismo si no estuviéramos aquí.
vuelves tarde, ¿verdad? ¿Has estado alguna vez en Perú? Lo que sea que necesites, hoy está en Perú. Ha sido la presentación de un material audiovisual en la que se ha hecho un recorrido por todas las actividades trascendentales en las que ha participado el Perú en importantes eventos internacionales como el ASPA y la Feria en Europa de Hortalizas y Productos Orgánicos. También se ha mostrado la belleza de los atractivos turísticos que hoy también está abriendo sus puertas a la Unión Europea de manera más amplia. Continuemos con la ceremonia. Por el desarrollo de nuestro país. Este es un esfuerzo del sector público de la mano del sector privado, un trabajo conjunto entre los distintos estamentos, los distintos ministerios del Estado peruano. Nosotros estamos hoy día celebrando el inicio del acuerdo multipartes entre la Unión Europea y el Perú. Estamos hoy día de alguna manera participando en un momento histórico porque a partir del día de hoy somos socios igual con la Unión Europea. Hasta el día de ayer, los productos peruanos en un 45% de manera unilateral, es decir, recibían un beneficio porque la Unión Europea así lo había decidido para ingresar libre de arancel. A partir de hoy, más del 90% de los productos peruanos entran libre de arancel porque el Perú y la Unión Europea así lo han negociado, porque este acuerdo ha sido negociado entre el grupo o el conjunto de países que representa la Unión Europea con nuestro país vecino, con Colombia. Estamos entrando nosotros en vigencia antes que Colombia, porque en Colombia todavía hay trámites por ser hechos. El Perú está en un franco proceso de apertura de mercados. El Perú está trabajando desde hace ya un tiempo para poderle abrir nuevas puertas, nuevos destinos a los productos de exportación. Escuchamos antes o hace unos minutos a la gente de Incasur hablar cómo la kiwicha, cómo la quinoa está siendo exportadas a distintas partes del mundo con tecnología de punta. Hemos escuchado experiencias de pequeñas, medianas y grandes empresas que ya están trabajando en el comercio exterior. El Perú, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, trabaja en pro de la inclusión. Y al hablar de inclusión, estamos hablando que necesitamos que el comercio exterior sirva para las pequeñas, las medianas y las grandes empresas. De las 7.000 o más de 7.000 empresas exportadoras, más del 90% son MIPES exportadoras o pequeñas empresas exportadoras, microempresas exportadoras y medianas empresas exportadoras también. Necesitamos mercados para esas empresas porque no tienen la posibilidad de repente de llegar a destinos como la China o como la Unión Europea. Si uno analiza las exportaciones no tradicionales de nuestro país, se va a dar cuenta que el Perú tiene como primer socio comercial a Estados Unidos, pero el segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto puesto son los países vecinos, los países de la región, los mal llamados países chicos. Creo yo que tenemos que trabajar de manera amplia, pensando en lo que es mejor para el Perú. Y este acuerdo, que empieza a partir del día de hoy con la Unión Europea, que es el acuerdo con nuestro socio más importante en el exterior, porque la Unión Europea es nuestro principal socio comercial, va a abrirle la puerta a miles de peruanos, va a abrir la puerta
a la inversión tanto nacional como extranjera, y sobre todo le va a dar oportunidad a los jóvenes peruanos a tener un Perú mejor. Como dice el comercial de la marca Perú, ya, y creo que lo estamos comprobando cada día más, y poco a poco los peruanos nos estamos convenciendo que todo lo que uno necesita está en el Perú. Muchísimas gracias.